Esta vez voy a enseñar cómo funciona el cambiador de herramientas que tengo para el torno. ¿Vale? Es un cambio automático de 8 herramientas y he tenido que desmontarlo para hacer una serie de mejoras y voy a aprovechar para enseñar el funcionamiento, ya que creo que es un elemento curioso. ¿Vale? Esto se compone, no son muchas piezas, este es el plato con el eje y el acoplamiento de tipo hitch, ¿vale? El cuerpo principal con el acoplamiento instalado y un tren de engranajes. Esta parte, este es el pistón que empuja el eje para desacoplar el hitch, ¿vale? Para la corna de bloqueo, para que el cambiador pueda cambiar de posición. El rodamiento que facilita ese movimiento. El pistón, ya hemos dicho que es la parte neumática que empuja, ¿vale? Estos son los muelles que voy a cambiar, porque antes tenía este tipo de muelles, pero creo que no hace suficiente fuerza, entonces voy a cambiarle a este que es el siguiente, es un muelle de matricería y este muelle es este tipo fuerte y este es tipo medio. Entonces vamos a ver si así va algo mejor. ¿Vale? Este es el engranaje que hace girar el plato, ¿vale? Y el motor, que voy a cambiar también, el motorcillo que tenía antes, un motorcillo de 30 vatios de corriente continua, voy a poner un motor de corriente alterna de 100 vatios para mejorar la velocidad de giro. Y esto es una otra parte que es una de las cosas por lo que voy a desmontar el sistema y es para saber cuándo el plato está desacoplado. Ahora enseñaré cómo funciona todo. Vale, aquí tenemos la arandelita de eje, vale, viene aquí. Y esta bolita, que es bastante importante, porque es sobre la que pivota el eje cuando rota. ¿Vale? Bueno, voy a enseñar un poquito las piezas principales, cómo van montadas. Bueno, una vez visto el despiece de conjunto, vamos a hablar un poco de los componentes que lo forman. ¿Vale? Este sería el plato porta herramientas, ¿vale? Con las 8 regatas de exterior y aquí vienen los soportes para las herramientas de interior. ¿Vale? Esta pieza es un acople Hirsch, aquí y aquí, ¿vale? Unas coronas dentadas especiales. Y este es el cuerpo del cambiador, ¿vale? Que aquí tiene el mismo acople, ¿vale? Y un pequeño tren de engranajes, que faltan el del eje motor, y la corona que hace girar el plato, ¿vale? Entonces, de estas piezas, lo más reseñable es estas coronas, ¿vale? Estas coronas son comerciales y es lo que hace que el cambio sea preciso, ¿vale? Y sea repetitivo, es decir, que no tengas errores de colocarlo en una posición, volver a la misma posición, ¿vale? Tienes que asegurarte que esa posición siempre sea la misma, si no vas a tener errores en la medida, ¿vale? Entonces, estos dientes, cuando engranan, bloquean la posición. ¿Vale? Y ya evitan que el plato pueda girar. ¿Vale? Para desengranarlo simplemente se separan y ya puede girar la parte móvil, que es el plato porta herramientas. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues esto vendría así. Esto viene aquí. Y esto funciona tal que así. Entonces, así, los dientes están engranados, ¿vale? Que el suelto se cae. Los dientes están engranados y el plato queda bloqueado, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero desbloquear, lo que hago es que empujo por aquí, empujo un poquito, hasta que se desacoplan. Ya están los dientes así, ¿vale? Y ahora, con el motor, hago girar el tren de engranajes y a su vez gira una corona que viene aquí. Cambio la postura y dejo de hacer fuerza aquí, con lo cual esto se bloquea y ya tengo bloqueada esa posición y ya puedo trabajar con ella. ¿Vale? Venga, pues vamos a continuar con otro paso. Lo voy a dejar así. Vale. Seguimos entonces con el montaje. Lo siguiente que viene a continuación sería un rodamiento axial, ¿vale? Que viene puesto en esta posición. Bien. Y luego esta parte, esto es la corona que se ocupa del giro a través de esa chaveta.
el chavetero, perdón, y aquí tiene la chaveta en el eje. ¿Se ve bien? Ahí, ¿vale? Y lo que hace esta chaveta es que esto, este conjunto, se comprime, ¿vale? Se mete aquí dentro, a través del eje, engrana la corona con el tren de engranajes que tenemos aquí, ¿vale? Y luego cuando esto está ahí dentro comprimido, se mete la arandela de eje para bloquearlo aquí en esta ranura, ¿vale? Entonces, con eso ya que conseguimos, pues lo que conseguimos es que estos muelles tiren contra la chaveta, y lo que hace la chaveta es arrastrar el eje, que a su vez arrastra el Hirsch, la acople Hirsch que está en el cambiador de herramientas, en el porta herramientas, contra el Hirsch que está en el cuerpo, ¿vale? Y así mantenemos la posición de bloqueo, ¿vale? Ahora enseñaré más tarde cómo se desbloquea y se produce el giro, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué es mencionarle? Pues nada, pues los muelles, que tiene 8 muellecitos, ¿vale? Son muelles de matricería, estos son de tipo medio, pero lo voy a cambiar por unos más fuertes. Esa es la siguiente medida, ¿vale? Y esto viene aquí, viene primero el rodamiento axial, luego viene la corona, ¿vale? Los muelles, bien ahí, la tapa de los muelles y este conjunto hay que comprimirlo, pero bueno, así ya se ve un poco cómo queda, ¿vale? Se ve, ahora mismo estaría bloqueado, que no puede girar. Y esto tengo que comprimirlo para poder poner la arandela del eje, ¿vale? Bueno, ya está este subconjunto montado. La corona de arrastre con los muelles y están comprimidos en su posición de trabajo para que me deje montar y meterle la arandela de eje, ¿vale? Entonces está puesto el rodamiento y engrasado. ¿Vale? Entonces con el chavetero hacemos coincidir chavetero y chaveta para que haga arrastre. Ahí está. Y ahora tenemos que poner la arandela de eje. Ahí está puesta. Ahí rota, ya está puesta. Vale, y ahora soltamos. Vale, pues ya tenemos montado el sistema de cierre. ¿Veis? Entonces ahora aquí habría que hacer una ligera fuerza. Con el dedo podría, pero no lo voy a hacer. Desacopla el cabezal y ya puede girar. ¿Vale? Entonces falta el motor y el sistema de empuje del eje. ¿Vale? De desacople. Vale. Aquí tenemos las piezas que componen el sistema de expulsión del eje para que libere el giro, ¿vale? Y es básicamente un pistoncito, ¿vale? Con su camisa, por aquí meto el aire, es un pistón simple efecto, ¿vale? Esto viene así, pistoncito, y viene esta pieza para guiar el eje, ¿vale? Aquí llevo unos tornillitos. Voy a montar así para que se vean únicamente.
Y esa pieza, esta pieza, cuando por aquí entra aire, esta pieza sale, empuja esta bolita hace que salga el aire. Esta bolita viene aquí y esta pieza viene aquí. Entonces, cuando por aquí le metemos aire, empuja el eje, vence, este pistón es muy grande, vence el muelle, mueve el plato hacia afuera, el motor lo hace girar, cuando llega a su posición se para, se quita el aire y los muelles hacen que las dos cornas se junten y se cierre el mecanismo. Pues voy a acabar de armarlo. Bueno, aquí tenemos el pistón ya ensamblado, ¿vale? Que empuja el eje del plato cambiador, ¿vale? Antes de cerrar la tapa, ¿vale? Voy a montar estas dos piezas. Esta la montaré después. Pero esto lo que hace es, me va a indicar cuando el plato puede girar, ¿vale? Para yo decírselo a la controladora. Entonces, esto va en esta posición, ¿vale? Atornillado, y esta pieza viene por aquí atrás. Entonces, cuando esta pieza esté desacoplada, pulsa el microinterruptor y me da una señal de que ya puedo accionar el giro. Si esta pieza, por el motivo que sea, no da esa señal, quiere decirse que ha habido un problema, que no tengo aire o que lo que sea. Es una medida de seguridad. Porque si no, el cambiador podría trabajar con una herramienta incorrecta. Y eso sería, puede llegar a ser catastrófico. ¿Vale? Pues voy a montar estas piezas y el motorcito, que es lo que me queda por montar. ¿Vale? Motorcito. Tenemos aquí. ¿Vale? El motorcito viene montado aquí. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos ya el cambiador casi casi completo. ¿Vale? Y aquí se vería el motorcito, piñón, el tren de engranajes, la corona, y ahí al fondo se ve el disco y el microswitch que me va a indicar cuando el disco lo comprima, cuando ese disco comprima el microswitch, cierra un circuito y me indica que ya puedo rotar el plato de herramientas. Y bueno, faltaría la tapa. Aquí con el amigo Solex, que es el diseñador del invento.